Autoescáner llegó a la ciudad brasileña de San Pablo para la presentación de una nueva cubierta de Michelin. Se trata de la Pilot Sport 4, destinada a vehículos y conductores con actitud deportiva. La marca francesa nos trajo hasta un lugar exquisito en las afueras de San Pablo, un autódromo privado que pertenece al importador de una marca japonesa de camionetas y de vehículos, y con donde vamos a probar las cubiertas sobre vehículos Audi en distintas condiciones de manejo, sobre piso seco, sobre pista mojada y en curva. Muy bien, también obviamente vamos a hablar con los principales directivos de la marca francesa en la Argentina. ¿Nos metemos en Autoescáner? Nos acompaña Carlos Espinazola, quien es el responsable de producto de Michelin en la Argentina. Carlos, ¿por qué nos haces una síntesis de lo que, de las características técnicas y de rendimiento de este nuevo Pilot Sport 4? Ok. Bueno, mira, estamos presentando el Pilot Sport 4. Es un neumático que está entregando lo que el consumidor justamente del segmento deportivo busca, ¿tá? Es seguridad, precisión en el manejo, control en el manejo. Entonces tenemos un neumático que frena 2 metros antes en piso seco, 1 metro antes sobre piso mojado. Todo esto entregando buena adherencia y control en curvas, reactividad y con una durabilidad que es superior justamente en un 15% a lo que es un neumático deportivo de los competidores, ¿no? Cuando hablamos de vehículos deportivos, sí, ¿a qué nos referimos? Hablamos de vehículos deportivos. ¿Qué rango de potencia, qué rango de velocidades? Sí, estamos hablando de vehículos deportivos de pequeños y medianos o versiones deportivas de sedanes o hatchback, ¿no? Pero no tenemos que dejar afuera al consumidor también de carácter deportivo, ¿tá? Porque esto es un neumático que también es totalmente aplicable a un consumidor que le gusta otro tipo de placer en conducir, en manejar y que busca otras cosas. O sea, ustedes están diferenciando entre los vehículos y los consumidores, aunque el consumidor no tenga un vehículo deportivo. En realidad, no es que estamos, justamente lo que nos estamos es diferenciando. Estamos entregando un neumático para vehículos y conductores de carácter deportivo. Realmente el neumático es aplicable al segmento deportivo, pero no solo de vehículos, sino de consumidores con perfil deportivo, uh-huh, que buscan un neumático más preciso, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias con los modelos anteriores de Michelin? Estamos hablando de un neumático del segmento deportivo, el cual, versus un neumático del segmento premium, este es un neumático más preciso, el cual responde más rápido a lo que el conductor va a pedir, ¿tá? Con más adherencia, ¿tá? Sobre todo para ese tipo de conducción que es un poco más exigente. Uh-huh. Nos explicaban durante la charla técnica que este neumático deriva de los ensayos que hicieron con las cubiertas en la Fórmula E, que es, exacto, la fórmula eléctrica. ¿Qué es lo que se toma de esas cubiertas de la fórmula eléctrica? Bueno, la competición es un gran laboratorio para nosotros y justamente este es el ejemplo más claro de cómo bajar las tecnologías que se aplican en competición a un neumático, ¿no? Esto es un derivado directo del Fórmula E, el cual utiliza la misma escultura, el manta de rodaje, una escultura casi idéntica, ¿tá? Y los compuestos son derivados justamente para entregar adherencia, durabilidad y baja resistencia de rodamiento. Brevemente, ¿qué es la escultura de una cubierta? La escultura es el dibujo, ¿tá? Son los comúnmente llamados dibujo, escultura, diseño, ¿tá? Donde vamos a encontrar los canales, los surcos, ¿tá? Que van a ayudar en lo que es el frenado y la adherencia sobre mojado, no para drenar el agua, ¿no? Lo que está sobre la banda de rodamiento. También durante la charla técnica hicieron mucho hincapié en las características de la reducción de la distancia de frenado en mojado, superior a la de seco. Sí, exacto. O sea, 2 metros contra uno. 2 metros contra uno, sí. Justamente en mojado es donde más necesitamos que el neumático responda, porque es una situación de menor control, ¿tá? Entonces, justamente está entregando 2 metros antes contra el promedio de los competidores contra el seco que entrega 1 metro antes. Ajá, muy bien. Bueno, estuvimos con Carlos Espinazola, quien es el responsable de producto en Michelin Argentina. Ya seguimos con más Autoescáner.
Estamos con Guillermo Crebatín, quien es el presidente de Michelin en la Argentina. Guillermo, después de 2 años muy complicados para la importación y la comercialización de los productos de cubiertas en particular, ¿cómo está la situación hoy del mercado en la Argentina? Bueno, en ese aspecto está mejor. Obviamente hay una mayor flexibilidad para las importaciones y aún así el mercado entendemos que va a bajar este año, ahí hay una baja, pero somos muy confiados que el año que viene realmente vamos a pegar una subida y va a volver a crecer el mercado de neumáticos en Argentina. Va a haber una baja respecto del año pasado. Sí. ¿Y a qué se debe esa baja? Porque el año pasado había restricciones y ahora ya no. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Una reposición? No, el tema también, es de público conocimiento también, que algunos aspectos que afectan también al poder adquisitivo de las personas, que están haciendo que la demanda haya bajado. O sea, la gente posterga los cambios de los neumáticos. Posterga la compra. Entonces, pero esto entendemos que es algo temporal, es algo que preveíamos que podía pasar. Lo que sí es cierto, dentro de este mercado que está bajando, bueno, nosotros estamos ganando participación de mercado. Entonces, frente a un mercado que creemos que va a crecer ya fuertemente a partir del año que viene, tenemos mucha confianza que nos va a ir bien a todos. Muy bien. Ustedes están presentando aquí en Brasil un nuevo producto. Sí. ¿Este producto cuándo va a llegar a la Argentina? Ya está disponible a partir de la semana que viene. Ya podemos tener también en alguna dimensión, no va a estar en todas las dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? La dimensión faro, primero la principal, va a ser la 225-45-17. Para que la gente lo sepa, equipa hoy muchos autos, desde el Corolla, el Focus. Sí, la gama media, digamos, de los vehículos en Argentina. Exactamente. Entonces, lo que sí nosotros ya tenemos esa dimensión en lo que es otro neumático es el Primacy 3. Esto viene a complementar la gama. Porque es para la gama. O sea, es un complemento, no es un reemplazo. Es un reemplazo de la gama Pilot Sport 3. Ajá. Ahora va a quedar Pilot Sport 4 para el segmento deportivo y Primacy 3 para los segmentos de una conducción normal, por decirlo así. ¿Cómo va a ser el precio respecto de la competencia? Nosotros nos queremos posicionar aproximadamente entre un 15% superior a la referencia del mercado. La competencia, bueno, la competencia también es muy amplia, hay muchos precios. Bueno, pero en general nosotros en general tomemos un precio que es superior al del mercado, en el orden de un 15%. Ajá. ¿Cuáles son los proyectos de Michelin para lo que resta del año y sobre todo para el 2017? Pues nosotros nos enfocamos en lo que es neumáticos de automóviles, esto estamos poniendo todo en este lanzamiento, que estamos poniendo realmente, bueno, todos nuestros esfuerzos. Y sí, tenemos lo que es ya en otro orden, tiene que ser neumáticos, pero recapados de camión, tenemos ya construyendo una sexta planta. La vamos a estar localizando este año, todavía no podemos decir dónde la vamos a localizar, pero tenemos una sexta planta de recapado y estará en construcción este año para inauguración el año que viene. ¿Es posible que Michelin, ante el gran mercado de pickups que se está desarrollando en Argentina, instale una planta de cubiertas para pickups en el país? Siempre la posibilidad está abierta de tener una planta. Pero hay que entender que, aunque si bien es un segmento que crece mucho la parte de neumáticos de pickup, no se puede poner una planta solamente para fabricar un tipo de neumáticos, porque además el volumen no lo da. A pesar de que es muy grande, lo entendemos, pero bueno, una planta tiene que estar prevista como mínimo que fabrique 5 millones de neumáticos. Y no hay ese mercado. ¿Cuál es el consumo de neumáticos en Argentina en la actualidad? Del orden de los 12 millones de neumáticos por año. Estamos hablando. ¿Estamos hablando de mercado de reposición o de serie en las fábricas? En la parte de reposición estamos hablando que son en el orden de los 9 millones de neumáticos por año y el resto es la parte lo que llama de equipo original. Equipo original que se provee a las fábricas. Bueno, muy bien. Estuvimos con Guillermo Crebatín, quien es el presidente de Michelin en la Argentina. Ya seguimos con más AutoScanner. En Ford,
Creemos que el mundo tiene que tener los mejores autos y que los autos tienen que tener el mejor mundo. Por eso trabajamos para asegurar una movilidad sustentable en el futuro. Pensamos mucho más que en autos.